Mensaje de la Virgen del 25 de febrero de 1990 Queridos hijos, los invito al abandono en Dios. En este tiempo deseo especialmente que renuncien a aquellas cosas a las que están apegados y que dañan su vida espiritual. Por eso, hijitos queridos, decidanse completamente por Dios y no permitan que Satanás entre en sus vidas a través de aquellas cosas que los dañan y perjudican su vida espiritual. Hijitos, Dios se les ofrece en plenitud, y solo en la oración podrán descubrirlo y conocerlo. Por lo tanto, decidanse por la oración. Gracias por haber respondido a mi llamado. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La meditación de hoy es del libro de Cristo, libro de la Imitación de Cristo, libro primero, capítulo 18. En lo de afuera eran necesitados, pero en lo interior estaban con la gracia y divinas consolaciones recreados. Ajeros eran al mundo, mas muy allegados a Dios, del cual eran familiares y amigos. Teníanse por nada cuanto a sí mismo y para con el mundo eran despreciados, mas en los ojos de Dios eran muy preciosos y amados. Estaban en verdadera humildad y vivían en la sencilla obediencia, andaban en caridad y paciencia y por eso cada día crecían en espíritu y alcanzaban mucha gracia delante de Dios. Fueron puestos por dechados a todos los religiosos y más nos deben mover para aprovechar el bien de no, que no y la muchedumbre de los tibios para aflojar y decaer, o oh, cuán grande fue el fervor de todos los religiosos al principio de sus sagrados institutos. Cuánta la devoción de la oración, cuánto celo por la virtud, cuánta disciplina floreció, cuánta reverencia y obediencia al superior hubo en todas las cosas. Aún hasta ahora dan testimonio de ello las señales que quedaron, de que fueron verdaderamente varones santos y perfectos, que peleando tan esforzadamente vencieron al mundo. Ahora ya se estiman en mucho aquel que no es transgresor y si sí con paciencia puede sufrir lo que aceptó por su voluntad, o tibieza y negligencia de nuestro estado, que tan presto declinamos el fervor primero y nos es molesto el vivir por nuestra flojedad y tibieza pluguiese a Dios, que no durmiese en ti aprovechamiento de las virtudes, pues viste muchas veces tantos ejemplos de devotos. La práctica para hoy es respetar nuestras autoridades. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya sean a nuestros patrones, a nuestros jefes, a la persona que sea nuestro superior en nuestros trabajos o en la actividad que estemos realizando. Nos caiga bien la persona, no nos caiga bien, nos llevemos bien, nos llevemos mal, no importa, vamos a tratar de acercarnos a ese superior y destacarle alguna virtud y tratar de decírsela, decirle cuán bien hace su trabajo, de decirle algo lindo a ese superior. Vamos a hacer esa entrega y a modo de la meditación de hoy, a respetar a los superiores. Como decíamos en el día anterior, todas estas prácticas son a imitación para el día de mañana, algo más elevado y más sobrenatural. Tenemos que empezar a aprender a respetar a los superiores, porque así tenemos que respetar y muchísimo más a nuestro Dios, a nuestro Creador, que es nuestro superior. Le debemos demasiado. Entonces, de a poquitito con estos ejemplos, vamos a ir empezando a cambiar. A sacar ese hombre viejo que tenemos, pero tenemos que empezar con pequeñas actitudes para ir de a poquitito ir creciendo. Oraciones que se rezarán durante los 12 días preliminares. Vení, Creador Espíritus. Ven, Espíritu Creador. Visita las mentes de tus siervos, llena de la gracia de lo alto, los pechos que tú creaste. Tú, que eres llamado Paráclito, don de Dios altísimo, fuente viva, fuego, amor y unción espiritual. Tú, septiforme en el don, dedo de la paterna diestra. Tú, auténtica promesa del Padre, que enriqueces las lenguas con palabras. Enciende lumbre en los sentidos, infunde amor en los corazones corroborando con vigor constante la fragilidad de nuestro cuerpo. Rechaza más y más lejos al enemigo, concede prontamente la paz, yendo así tú delante como guía, evitemos todo mal. Haz que por ti conozcamos al Padre y conozcamos también al Hijo, y por ti, espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. A Dios Padre sea la gloria, y al Hijo que entre los muertos resucitó, y al Paráclito por los siglos de los siglos. Amén. Ave Maris Estela. Salve, estrella del mar, madre, que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo. Pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel. Cimentanos en la paz trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias. El que ha nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todos suave, haz que libres de culpas, Seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que, viendo a Jesús, eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, loor a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo, a los tres, un solo honor. Amén. Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí, su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación sobre los que le temen. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Y a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Soy todo tuyo, oh María, y cuanto tengo es tuyo. Hoy vamos a meditar del libro El Tratado de la Verdadera Devoción, los numerales 60 al 67. Fundamentos Teológicos del Culto de María. Acabo de exponer brevemente que la devoción a la Santísima Virgen no es necesaria, es preciso decir ahora que, en qué consiste. Lo haré. Dios mediante, después de clarificar algunas verdades fundamentales que iluminarán la maravillosa y sólida devoción que quiero dar a conocer. Primera verdad, Jesucristo es fin último del culto de María. El fin último de toda devoción debe ser Jesucristo, Salvador del mundo, verdadero Dios y verdadero hombre. De lo contrario tendríamos una falsa devoción y engañosa. Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. La meta de nuestro ministerio, escribe San Pablo, es construir el cuerpo de Cristo hasta que todos, sin excepción, alcancemos la edad adulta, efectivamente. Solo en Cristo habita realmente la plenitud total de la divinidad y todas las demás plenitudes de la gracia y de la virtud y perfección. Solo en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición del Espíritu, porque Él es. El único maestro que debe enseñarnos, el único Señor de quien debemos depender, la única cabeza a la que debemos estar unidos, el único modelo a quien debemos asemejarnos, el único médico que debe curarnos, el único pastor que debe apacentarnos, el único camino que debe conducirnos, la única verdad que debemos creer, la única vida que debe vivificarnos y el único todo que en todo debe bastarnos. No hay otro nombre bajo el cielo concedido a los hombres que pueda salvarnos. Dios no nos ha dado otro fundamento de salvación y perfección y gloria que Jesucristo. Todo edificio que no esté construido sobre esta roca firme se apoyará en la lena movediza y se derrumbará infaliblemente tarde o temprano. Quien no esté unido a Cristo como el sarmiento a la vid caerá, se secará y lo echarán al fuego. En cambio, si permanecemos a Jesucristo y Jesucristo en nosotros, no pesa ya sobre nosotros condenación alguna, ni ángeles del cielo, ni hombres en la tierra, ni demonios del infierno, ni criatura alguna podrá hacernos daño, porque nadie podrá separarnos de la caridad de Dios presente en Cristo Jesús. Por Jesucristo, con Jesucristo, en Jesucristo, lo podemos todo. Tributar al Padre en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y gloria, hacernos perfectos y ser el olor de la vida eterna para nuestro prójimo. Por lo tanto, si establecemos la sólida devoción a la Santísima Virgen, es solo para establecer más perfectamente la de Jesucristo y hacer un medio fácil, seguro para encontrar al Señor. Si la devoción a la Santísima Virgen apartase a Jesucristo, habría que rechazarla como una ilusión diabólica. Pero como ya lo he demostrado e insisto en ello, más adelante sucede todo lo contrario. Esta devoción nos es necesaria para hallar perfectamente a Jesucristo, amarlo con ternura y servirlo con fidelidad. Me dirijo a ti por un momento, amabilísimo Jesús mío, para quejarme amorosamente ante tu, tu Divina Majestad, de que la mayor parte de los cristianos aún los más instruidos ignoran la unión necesaria que existe entre ti y tu santísima madre. Tu, Señor, está siempre con María, María está siempre contigo, y no puede existir sin ti. De lo contrario, dejaría de ser lo que es. María está tal, de tal manera transformada en ti por gracia que ella ya no vive ni es nada, solo tú, Jesús mío, vives y reina en ella más perfectamente que en todos los ángeles y santos. Ah, si se conociera la gloria y el amor que recibe esta criatura admirable, se tendrían hacia ti y hacia ella sentimientos muy diferentes de los que ahora se tienen. Ella se halla íntimamente unida a ti. ¿Qué sería? Más fácil separar la luz del sol, el calor, el fuego, más aún sería más fácil separar de ti a todos los ángeles y santos que a la Divina María, que ella te ama más ardientemente y te glorifica con mayor perfección que todas las criaturas juntas. ¿No será pues extraño y lamentable, amable Maestro mío, el ver la ignorancia y la oscuridad de todos los hombres respecto a tu Santísima Madre? No hablo tanto de los idólatras y paganos, no conociéndote a ti, Tampoco a ella la conocen, tampoco hablo de los herejes y simáticos separados de ti y de tu iglesia. No se preocupan de ser devotos de tu madre. Hablo sí de los católicos y aún de los doctores entre los católicos. Ellos hacen profesión de enseñar a otros la verdad, pero no te conocen a ti ni a tu madre santísima, sino de manera especulativa, árida, estéril e indiferente. Estos caballeros hablan sólo rara vez de, la, de tu Santísima Madre y del culto que se le debe. Tienen miedo, según dicen, que se deslice algún abuso y que se haga injuria al honrarla, a ella demasiado. Y si bien oye en algún otro devoto de María hablar con frecuencia de la devoción hacia esta Madre amantísima, con acento filial, eficaz, persuasivo, como de un medio sólido, sin ilusión, de un camino corto y sin peligros, de una senda inmaculada sin imperfecciones y de un secreto maravilloso para encontrarte y amarte debidamente, gritan enseguida contra él esgrimiendo mil argumentos falsos para probarle que no hay que hablar tanto de la Virgen, que hay grandes abusos en esta devoción y que es preciso dedicarse a destruirlos, que es mejor hablar de ti en vez de llevar a la gente a la devoción a la Santísima Virgen y a quienes Aman lo suficiente. Si alguna vez se les oye hablar de la devoción a la Santísima Madre, no es, sin embargo, para fundamentarla o inculcarla, sino para destruir sus posibles abusos mientras carecen de piedad y devoción tierna para contigo, porque no tienen para con María. Consideran el rosario, el escapular y la corona del Cinco misterios como devociones propias de mujercillas y personas ignorantes que poco importan para la salvación. De suerte, que si cae en manos de algún devoto de la Santísima Virgen que reza el rosario o practica alguna devoción en tu honor, no tardarán en cambiarle el espíritu y el corazón y aconsejarle que en lugar del rosario rece los siete salmos penitenciales. En vez de la devoción de la Santísima Virgen, le exhortan a la devoción a Jesucristo. Jesús mío amabilísimo, ¿tienen estos tu espíritu? ¿Te es grata su conducta? ¿Te agrada a quien por temor a desagradarte no se esfuerza en honrar a tu madre? es la devoción a tu santísima madre obstáculo a la tuya forma ella bando aparte es por ventura una extraña que nada tiene que ver contigo quien le agrada a ella te desagrada a ti consagrarse a ella y amarla será separarse o alejarse de ti maestro amabilísimo sin embargo si cuanto acabo de decir fuera verdad la mayoría de los sabios justo castigo de su soberbia no se alejaría más que ahora de la devoción a tu Santísima Madre, ni mostraría para con ella mayor indiferencia que la que ostentan. Guárdame, Señor, guárdame de sus sentimientos y de su conducta, dame participar en los sentimientos de gratitud, estima, respeto y amor que tienes para con tu Santísima Madre, a fin de que pueda amarte y glorificarte tanto más perfectamente cuanto más te imite de cerca, y como si no te hubiera dicho nada en honor de tu Santísima Madre, concédeme la gracia de alabarla dignamente, a pesar de todos sus enemigos que son los tuyos, y gritarle a voz de cuello, con todos los santos, no espere alcanzar la misericordia de Dios, quien ofenda a tu Madre bendita. Para alcanzar tu misericordia, una verdadera de devoción a tu Santísima Madre, y difundir esta devoción por toda la tierra, concédeme amarte ardientemente ardientemente y acepta para ello la súplica inflamada que te dirijo con San Agustín y tus verdaderos amigos. Tú eres, oh Cristo, mi Padre Santo, mi Dios misericordioso, mi Rey poderoso, mi buen pastor, mi único Maestro, mi mejor ayuda, mi amado hermosísimo, mi pan vivo, mi sacerdote por la eternidad, mi guía hacia la patria, mi luz verdadera, mi dulzura santa, mi camino recto, mi sabiduría, Preclara mi humilde simplicidad, mi concordia pacífica, mi protección total, mi rica heredad, mi salvación eterna. Cristo Jesús, Señor amabilísimo, ¿por qué habré deseado durante la vida algo fuera de ti, mi Jesús, mi Dios? ¿Dónde me hallaba cuando no pensaba en ti? Anhelo todos de mi corazón, inflámese y desbórdense desde ahora hacia el Señor Jesús corran que mucho se ha retrasado apresúrense hacia la meta busquen al que buscan oh Jesús anatema el que no te ama rebose de amargura quien no te quiera dulce Jesús que todo buen corazón dispuesto a la alabanza te ame se deleite en ti se admire ante ti dios de mi corazón herencia mía cristo Jesús vive señor en mí enciéndese en mi pecho la viva llama de tu amor Acréscase el incendio arda siempre en el altar de mi corazón queme en mis extrañas incendie en lo íntimo de mi alma y que en un día de mi muerte comparezca yo en todo perfecto en tu presencia amén he querido transcribir esta maravillosa plegaria de San Agustín para que repitiéndola todos los días Pídase el amor de Jesucristo, ese amor que estamos buscando por medio del excelsa María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, queridos amigos, en este día que nos toca reflexionar acerca de lo que han leído del tratado o han escuchado eh, del tratado mismo, quería recordar una verdad que puede serles más que útil en todo este camino que están realizando. La verdad que quiero recordar es muy sencilla y, y la van a comprender muy bien a través de algunos ejemplos. Es esta. Es la fuerza que tiene la intención. Cuando yo pongo una intención en una obra que podría ser una obra indiferente, esa obra, de todas maneras, es elevada por la intención que yo le dé. Vamos a poner un ejemplo respecto a lo malo. ¿sí? La fuerza que tiene la intención también cuando se hace el mal. Por ejemplo, piensen ustedes, cuando una persona tiene una intención malvada de asesinar a otra, y pone todos los medios para realizarlo, busca una pistola, espera a la persona, cuando sale le dispara, pero le erra. Esa persona no puede excusarse diciendo, no, yo no me voy a confesar, yo nunca he matado a nadie. Uno dice, debería confesarse igual por la fuerza de la intención. La fuerza de la intención hace que aunque no haya matado a esa persona, es como si la hubiese matado ante Dios, porque tuvo esa intención de hacerlo. Asimismo, en, podemos poner el ejemplo en muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, incluso para pecar es necesaria que haya intención. Si yo estoy dormido, por ejemplo, y, o, o realizo una, una acción totalmente distraído, piso una cruz, y de repente me doy cuenta, no, eso no es un sacrilegio si yo no tuve la intención. Fue un error, una distracción, pero no hay pecado de sacrilegio porque no hubo intención. Entonces, la intención hace que una obra también sea buena o mala. ¿Mm? Porque si yo doy dinero a un pobre, pero porque quiero, hacer, quiero quedar bien con otras personas, quiero ser reconocido, quiero ser aplaudido por un acto de vanidad, darle dinero a una persona que de por sí es un acto de caridad se transforma en un acto de vanidad por la intención. ¿Mm? Bien, de esa manera piénsenlo en lo bueno. Volviendo a otro ejemplo de lo malo para entender mejor lo, lo que sería lo bueno. Imagínense el miedo que nos daría a nosotros, le, eh, la impresión y, y en cierta manera el horror que nos daría una persona que hace una, una lectura de una consagración al diablo. Uno dice, ¿qué efectos producirá esto? Efectos terribles, ¿no? Un pacto con el diablo. Bueno, y está bien considerarlo porque tiene mucha fuerza. Pero piensen en lo bueno, si uno hace ese pacto con la Virgen, con Dios, es decir, si uno hace una donación de sí mismo a la Virgen, realmente se produce una unión estrechísima con la Virgen o con Jesucristo, por la fuerza que tiene la intención. Vamos a aclarar una cosa, la intención no hace buena una obra mala. Si la intención es buena, por ejemplo, de donar dinero a los pobres, no por eso yo puedo robar, no puede ser el medio. Yo no puedo mentir o calumniar a una persona por una, por una buena causa. No se puede. El mal no se justifica con, con el fin bueno. Eso es verdad. Pero si la obra es de por sí buena o indiferente, es elevada realmente por el fin, por la intención que yo le doy. Por eso los grandes santos que han tratado temas espirituales, como San Ignacio de Loyola, los que han hecho ejercicios recordarán cuánto insiste San Ignacio en el fin, en el fin para el cual soy creado. Cada obra que yo realizo he de tener presente el fin, glorificar a Dios y salvar el alma. Si yo tengo presente ese fin, esa acción queda signada por ese fin. Es decir, una mamá puede estar cocinando, pero puede ofrecer eso por su salvación. Y esa obra que es cocinar en sí misma se hace una obra santa, una obra sagrada. Un, un hombre que va a trabajar, un joven que va a estudiar, pueden hacer de estas acciones, que son de por sí indiferentes, realmente acciones sagradas, porque si agregan esa intención de dar gloria a Dios, de reconocerlo a Dios, de ofrecerse a Dios en esas obras, es evidente que esa obra es elevada por el fin. Bueno, San Ignacio entonces trata muy claramente el fin. Santo Tomás de Aquino cuando habla del tratado de moral, cuáles son las acciones buenas, cuáles son las malas, lo primero que va de lo que va a hablar es del paraíso, de la, de la, de la vida beatífica. Porque es el fin ¿sí? al cual se ordena todo. Bueno. Uno de esos autores que ha tratado muy bien claramente el fin es San Luis María Griñón de Montfort. Eso lo demuestra el padre Hoopers, sacerdote montfortiano. Él ha tratado de manera excelente el tema del fin en toda su doctrina mariana. ¿Cuál es el fin de todo el tratado de la verdadera devoción? El fin es Jesucristo. Es el fin verdadero que buscamos. Eso es lo que ustedes han escuchado hoy. El fin no es otro. Nosotros buscamos a Dios. Porque es Dios nuestro fin, nuestro origen y nuestro fin. Si nosotros queremos realmente entregarnos del todo a la Virgen y entregarnos con toda nuestra fuerza, no quiere decir por eso que nosotros no busquemos a Jesucristo. Al contrario, a ella vamos porque queremos llegar a Cristo. Si ustedes han ya hecho esta consagración y si no, cuando la hagan lo, lo verán. A, hemos recitado la fórmula que escribe San Luis María, la escribe no en el Tratado de la Verdadera Adopción, porque probablemente esa parte se ha perdido, se han perdido la última y la primera parte, sino que se toma de otra obra de Él, que es el amor a, las, a la sabiduría eterna. Esa fórmula que leemos comienza justamente con esa, ese deseo de donarnos a Jesucristo, a la sabiduría encarnada. Pero después, ahí mismo, en la fórmula, decimos, San Luis María nos hace decir, que viendo nuestros límites, nuestra incapacidad para todo bien, recurro a la ayuda de mi, sant, de, de la, mi Santísima Madre. Recurro a esa ayuda que Dios ha querido darme, como a Adán le dio una ayuda semejante en Eva, a Jesucristo le va a dar una ayuda semejante, semejante no en la divinidad, pero sí en la comunicación de los bienes de gracia. Entonces en una santidad realmente superior a cualquier otra santidad que nosotros podamos imaginar, esa ayuda que, que Jesucristo me va a dar para llegar a Él. Él quiso ser ayudado de esa manera por la Virgen. Hemos hablado de cómo es necesaria la devoción a la Virgen, porque Dios así la quiso. Ahora nos toca ver... ¿En qué consiste? Pero antes, San Luis María quiere que tratemos cinco verdades. La primera es esta, es esta que acabamos de decir: que esta devoción tiene por fin llegar a Jesucristo. Así que bueno, sigamos adelante. Recuerden que de esa intención ustedes ya pueden hacer ahora toda, una intención general, incluso de que cada segundo, de que cada momento del día sea para la Virgen. ¿Sí? Sea para, para que ella reciba los méritos y ella los presenta a Jesucristo para, para lo, y, y ellos lo distribuyan como quieran. Quienes han hecho la consagración saben bien a qué me refiero. Por eso aprovechemos ahora a, a ya poner esa intención, porque como se enseña a los laicos, especialmente a los laicos, tienen que ser ellos los que consagran el mundo para Jesucristo. Es decir, hacen sagrado aquellas realidades humanas, las hacen santas para Jesucristo. Por ejemplo, le entregan el trabajo, le entregan la vida familiar, le entregan la cocina, la limpieza de la casa. Todo se le puede, todo debe ser consagrado para Jesucristo. Y nosotros en esta consagración queremos eso, consagrar todo a Jesucristo con esa mediación directa, total y necesaria de María Santísima. Un saludo a todos y que sea de muchos frutos este día para cada uno de ustedes.